habíamos quedado con una historia que no se había definido. Nos quedamos con la duda, ¿no? Exacto, el tema del coach. Huguito, creo que tienes algo muy importante que darnos. Gracias, Hugo. Bailó espectacular, Hugo. Gracias. ¿Está? Muy bien. Gracias. Es el turno de presentar a quienes son, a mi entender, los dos coreógrafos o uno de los dos coreógrafos más importantes que tiene el Perú. Ellos van a ser los encargados de guiar a los grupos durante todo este camino. Quiero pedir un fuerte aplauso para el señor Arturo Chumbe. Gianpiero, un gusto verte después de tantos años. Arturito. Y ya lo dijo Gianpiero, hemos juntado a dos de los mejores coreógrafos que tiene este país. Ya estuvo con nosotros Arturo Chumbe, ya lo vieron en pantalla. Pero ahora está también con nosotros Declan Guzmán. Hola, hola, ¿cómo está vos? El campeón. Gracias por hacerme parte de esta temporada de Divas. Oh, por favor, Declan, al contrario. A ver, les explico, por favor. A las chicas se les dio el coach, entrenador, coreógrafo, va a ser Declan Guzmán. Un ratito. A ver, no quisiera arruinar ese momento, pero yo ya acabo de ver el nombre y aquí también dice Declan. ¿Ah, sí? ¿Los dos equipos escogieron a Declan? Al parecer ese fue el problema que comentamos el día de ayer. Efectivamente, los dos grupos habían elegido a Declan Guzmán. En este momento las chicas se están juntando, tanto guerreras como combatientes, porque sí hay un conflicto acá. Pero, como está el nombre de Declan, deberíamos preguntarle más bien a Declan que él elija a qué grupo quiere dirigir. Gianpiero, dime. Igual es una sorpresa para mí. Por supuesto, Declan es campeón 11 veces de salsa y bachata mundial. Pero yo creo que como yo hace muchos años no estoy en un reality de baile, han pensado que estoy un poquito oxidado. ¿Ya? Pero no. Qué pena, porque las que no estén en mi equipo van a perder. Ah. Bueno, a ver, la decisión está en manos de Declan. Declan, te pregunto, en esta temporada, ¿quieres quedarte con las guerreras o con las combatientes? Primero quiero decirle a Arturo que yo tampoco hace 5 años no hago televisión y después de 5 años he vuelto a hacer televisión con Divas y nada. Vamos a ver quién gana en esta temporada. ¿A quién eliges, Declan? ¿A las guerreras o a las combatientes? Entonces, yo creo, Declan, que deberías de pensarlo bien porque hay buenas en cada grupo, ¿no? Vamos, Declan, me voy entonces por el grupo de las combatientes.